PandaPopRadio.com. Vamos hasta la Gustavo Madero en este 27 de octubre. Ahí está Graciela. Hola, Graciela. Buenas noches. Buenas noches, pandita. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Buenas noches. 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 Muy señito. Buenas noches. ¡Ay, pandita! ¡Buenas noches! ¿Qué onda, Graciela? ¿Qué armamos? Platícamelo, Tocho. A ver, quiero hacer una broma a mi papá. Y José, decirle que estoy embarazada y que me quiero ir. Es que él está en Estados Unidos. Entonces le quiero decir que me quiero ir para allá con él. Y como él ya tiene familia, pues decirle, no, pues ya. Pero ya quiero que me recibas ahí. ¿Y tu papá ya es grande o qué onda? No, tiene 30. Ah, pandita. ¿Cuántos años tiene? Tiene 38. No, entonces tu papá es joven. Claro, hay. Oye, ¿y tu papá ya tiene papeles o no? No. No, todavía no, pandita. ¿Eh? Todavía no. Ay, no, todavía no tiene papeles. No. Okay. Oye, ¿y tu papá ya se va a regresar o no? Nah. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no lo ves? Platícame, Graciela. Ay, ya, 9 años. 9 años, entonces, a ver, tú le vas a decir que estás en Barcelona. Ajá. ¿Él te sigue manteniendo? Sí. Ok, ¿qué edad tienes? 17. Ay, estás bien morrita, ok. Perfecto. ¿Ya alcanzas el timbre? Ah, claro, ay. ¿Vives con? Con mi mamá. ¿Con tu mami? ¿Cómo se llama tu mami? Victoria. Victoria, muy bien. Ajá, pero le quiero decir... Tiene nombre que... de cerveza. ¿Qué te que dedicas? No... Bueno, ahorita estoy estudiando a la universidad. ¿Universidad? ¿Y le quieres decir qué? Es que se le viene una idea. Que no sé de quién es el bebé. ¿Tan zorrita te vas a oír? Ay, banda, no. Oye, es que si le vas a decir papá, no sé de quién es. Ay, no. A ver, ¿qué estará más chido, mija? ¿Qué estará más chido? ¿Que le dijeras o que no sabes de quién es el papá? ¿O que es de una persona 20 años mayor que tú? Ay, dije lo que estaba pensando, decirle que ya era, bueno, que es de una persona más grande que yo. Que conociste en un curso, incluso pues dile que es un maestro. Va. Ah, pues, que parte, o sea, que te enamoraste de él, que empezaron a salir, que es una persona casada. Entonces, sí. Obviamente, tú ya hablaste con el querido profesor, pero pues él te dijo, oye, pues es que acuérdate que nosotros fue free, yo soy casado. Ahora, ¿qué podemos hacer para que pueda entrar el supuesto maestro? Si esto va creciendo y yo te empiezo a hacer tutut, de repente me dice, papá, me está llamando. Vamos a ponerle Raúl, ¿ok? La persona. Me está llamando Raúl. Tú dices, voy a juntar la llamada. Y yo voy a entrar y te voy a decir, ¿cómo estás, Graciela? Oye, ¿entendiste? No puedes empezar a hablar en la escuela porque le vas a traer problemas. Obviamente va a estar el papá y ahí es donde nos podemos aventar un round. Pero chidísimo. Todo va a depender de cómo lo manejes. Si lo enganchas con lo que te estoy diciendo, ajá. Bueno, ya si entra una persona de 30, de 50 o de 40 años después, va a ser lo de menos porque va a estar enganchadísimo. ¿No lo aventamos? Vale. Ya estás, ya rugiste, lo haremos, pero después del corte. Eso con Graciela hasta la Gustavo Madero. ¿Qué onda, mija? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué pasa, pandita? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo ves? Fíjate que ahorita estaba en Twitter y dieron una idea que está padrísima, que nunca le hemos hecho. Bueno, que yo sea una persona mayor que tú, pues estaría padrísimo como te la estoy planteando, ¿no? Ajá. Ya sea 20, 25, 18...
50, eso es lo de menos, ¿no? Pero hicieron una propuesta en Twitter que me llama la atención, que es todo lo contrario. Donde sea un menor de edad. O sea, un chavito de... ¿Un chavito que te gusta? ¿De 14 años? ¿13 años? En el cual, pues, empezaste a... Ya ves que ahora ya están bien revolucionados. Pues empezaste a salir con él, todo, y pues de repente, pues, pasó algo. Ajá. Y pues, oquito, loqui, pues el chiste es que pues está chavito, no tiene cómo cumplirte. Es que... ¿Por cuál nos vamos? ¿Por el menor de edad o el mayor de edad? Es que, bueno, como también mi papá sabe que tengo novio, entonces quería que decirle que no sé cuál de cualquier edad. Bueno, que no sé ni cuál es. No, o sea, tú a fuerzas quieres remover el atole. No, pues es que sabe que tengo novio. Bueno, es que está bien, pero entiendo una cosa. Si tú le dices que tienes novio y que anduviste con alguien más, sea mayor o menor, lo que sea, pues obviamente no va a poder haber contundencia en caso de que quieras que entre yo. Ah, ya. Ahora, no, pues estaría mejor. Si tú le dices, ¿sabes qué? Pues es que ando con mi novio, pero conocí a alguien más, quien sea que fuere, pues te va a decir, pues primero ve, y la persona que puede entrar, pues ya no valdría la pena. Prácticamente la broma la tendrás que hacer tú sola. Ajá. Bueno, no, estaría mejor esa la menor de edad. Bueno, que sea más chico, que sea más chico que yo. Tú no menciones el novio, pues lo conociste en la colonia, pues un chavo guapito, pues de repente por ahí fueron a una fiesta, y pues por ahí hubo besitos, y, pero estás con él, ¿ok? ¿Qué nombre quieres que me ponga? No sé, el que quieras. Pues dejamos el de Raúl, ¿te parece? Vale. Ok, ¿cuántos años quieres que tengo? No... Pero morrito. ¿A partir de qué edad, David? Tú que eres bueno para eso. Un chavo podría ser papá. Yo creo que desde los 11, ¿no? 12, ¿no? Tú, Violetita, ¿cómo cuántos crees? ¿13? No, yo creo que ya disparas. Pero desde los 7. Ok, 13 años. Vamos a ponerle 13 años, ¿ok? La producción me está diciendo que 13. Vámonos, tendidos como bandidos. Yo voy a estar contigo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer el tú, pues estoy con estás conmigo. Y obviamente la idea es de que pues te reciba para allá. Manejamos la misma broma, pero la diferencia es que vas a estar con el chavito. Marcamos las bromas aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Diego Verdaguer y con todo cariño les envío un fuerte abrazo a todos los que están escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Que conste que yo no quería, ¿eh? Yo eres la que me... Ay, si bien que andabas ahí. No, ay, padre, es que la volví a cagar. ¿Eh? La volví a cagar. Estoy embarazada. Ay, hija de tu madre. Pero eso no es lo peor, papá. Es lo mismo. Es que es un niño de 13 años. ¿Qué? Sí, muere tu papá de bebé. Tiene 13 años. Pues debe ser el chavo con el que andas, ¿no? No, es que se lo conocí en una fiesta. ¿Entonces se lo engañaste a tu novio? Ay, sí, papá. Ay, es que estaba bien buena la fiesta, papá, y me pasé de tragos y la cagué, papá. Es que estaba bien guapo el chavo. Pues sí, pero ese chavo ya lo conocías, ¿no? No. Bueno, nada más. Es que pues sí, no lo conocemos así, ¿a la primera vez?
Sí, pues es que estaba bien guapo y unas amigas estaban ahí, me lo presentaron. Estaba bien guapo, está bien guapo el niño, papá. Y, ok, y al menos te aman, se aman tu novia o sí. Pues mi novio sí, pero el niño no. ¿Cómo? ¿Y ya le dijiste ser padre? Ay, no, papá. Ay, hija. Bueno, mi novio no sabe. Pero el niño sí. Un bicho está aquí conmigo. No soy niño. Ay, ya. Soy adolescente. Está aquí, ¿por papá? ¿Por qué no pasa? Con el papá del bebé. ¿Te lo paso? Mamá, estoy en el estudiando, ¿verdad? ¿Está? Ay, papá, ¿cómo te voy a estar? No me metes. Tú, ay, papá. ¿Te lo paso? Pablo. A ver, pues, no. ¿A dónde estás? No, pues ahorita estamos aquí en la casa de mi tía Mari porque mi mamá ya me corrió. Y okay. ¿Y ahorita qué estás pensando? ¿Cuándo fue que hiciste la prueba? ¿Cómo te enteraste? Ay, porque me fui a hacer la prueba de embarazo, la de sangre. ¿Cuándo? Apenas, bueno, hace, bueno, ahorita tengo 3 meses, 2 semanas. ¿Tienes 3 meses? Ajá, 2 semanas. Y ok, pues cuando pasa tu regla, me imagino, ¿cómo se llama? Pues cada mes, ¿no? Y a poco no pudiste hacer algo cuando te tocaba y al final de cuentas pues que no se trabajó. No, pues nada, te dejaste así. Ay, pues sí, porque no le tomé mucha importancia. ¿Cómo? Teniendo relaciones, algo así, ¿cómo no vas a tomar mucha importancia? Pues no, pues es que no, nadie me escucha, yo quería decirles y no. Y luego yo te mando mensajes por WhatsApp para platicarte cosas y tú ni me contestas, papá. Pues yo sabía que tú tenías novio. Ay, pero jamás pues me dijiste lo que te había pasado. Ay, pues sí, pero es que por eso luego te quiero contar y tú te portas bien cortante, papá. Oh, hija. ¿Sabes? Y ahorita estamos pensando para irnos para allá, papá. Oh, hija. Pablo. Sí, te escucho. Te estoy diciendo que ahorita estamos pensando de irnos para allá contigo. ¡Ay, hijo! ¡Papá! Contéstame. Sí. ¿No me quieres allá? Sí, hija, ¿qué te decir? Es que no se trata de eso, hija. Lo que me refiero, o sea, no es de que no, ok, no, pues vente para acá, todo. No, pues, o sea, el papá de tu hijo, ¿cómo? O sea, ¿qué has pensado de él? ¿Qué te ha dicho? Ay, pues me lo voy a llevar, papá. ¿Cómo lo voy a dejar aquí? Me lo voy a llevar. ¿Pero él sí te quiere? Ay, pues no, aunque no me quiera, es el papá de mi bebé y me lo voy a llevar aunque él no quiera. Entonces, ¿no me quieres allá, papá?
Sí, hija, pero es que tú sabes, el resto tiene harto más de lana, pues sí, vende. Es que ahorita, fíjate, como tu tío Juan. Tu tío Juan, me dijo que le hiciera el paro, que no sé qué. Pero yo soy tu hija. Primero yo y luego los demás, papá. Apóyame eso, por favor. Ya mi mamá ya me corrió. Mi tía Mari me dijo que me prestaba para irme, pero que tampoco ya me quiere aquí. No tengo con quién más irme. Y allá en Carrera, no, porque mi novio vive allá. Oye, si yo lo que quiero para juntarle dinero, porque yo tampoco no tengo, hija, tú sabes que... Oye, tú ya tendrás que formarte un hombre. Ahorita, mi amor, ahorita. Te hablo, papá. Ay, hija. No, pues déjame hablar contigo. Pero espérame. ¿No piensas hablar con el papá de tu nieto? A ver, pásamelo. Ven, Raúl. ¿Yo? Sí, mi amor. ¿Yo? Sí, mi amor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Raúl. Raúl Sala. ¿Raúl? Para servirle, señor. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, hombre, que... Estoy embarazada, Lisa. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo se conocieron o cómo? Pues, lo conocí por mi primo Lucas y fuimos a una fiesta, a la fiesta de Rocío, unos 15 años. Y estuvimos bailando. Y luego pues tomamos poquito. Ajá. Y después, pero nada más fue una vez, señor. Ajá. Y nos dimos besitos. Y después una patita para acá. Y después otra patita para acá. Y así. Sube, baja, sube, baja. Y pasó. Ok. Y ahorita tus papás, que me imagino que saben, ¿no? Bueno, yo vivo con mis abuelitos. Es que mi papá falleció cuando yo estaba chiquito. Lo siento mucho. Sí. Ajá. Yo nací el 21 de octubre del 2002, señor. Acaba de ser mi cumpleaños. Acabo de cumplir 13. ¿Vas a la escuela todavía, no me imagino? Sí, a la pública, señor. Pero, Ok, pero ¿tus abuelitos qué dices? Pues, es que mi abuelita ya está muy grande. Tiene 82 años. Y mi abuelito tiene 85, entonces... Yo le decía a Graciela que si les digo, pues... O sea, amor, entonces, ¿quién es el que te mantiene, el que ve por ti, no sé, quién te lava por ropa, o me imagino que familiares, algo así, ¿no? Me imagino que tienes, ¿no? Quien me lava mi ropa es Mabe. Y mi abuelito es jubilado de Pemex. Y mi mamá, lo que pasa es que mi mamá se juntó con otro señor. Y tengo más hermanos. Yo no los veo, pero creo que mi mamá le manda dinero a mi abuelita y entonces me dan de comer y luego me dan 5 pesos para ir a la escuela. Y me decía Graciela que... ¿Usted vive en Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Usted vive en Estados Unidos? Sí, ahorita estoy posando acá. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Dónde? ¿Dónde está Disneylandia? ¿Disneylandia? Ajá. No, yo estoy en California, en Los Ángeles. Ah, porque en Estados Unidos está Disneylandia, ¿no?
sí. Porque Graciela me decía que se quiere ir para allá y que me fuera con ella. Y a mí me gustaría mucho porque mi sueño es conocer Disney. Pues yo sé, yo te entiendo, ¿no? Pues tú tienes que conocer todo eso. El problema es, no es para cruzar, ¿me entiendes? O sea, no es de hoy, me voy, sí, yo me voy para allá. ¿Tú sabes cuánto ahorita está para cruzar? Ahorita están cobrando, por ejemplo, en pesos estamos hablando como de 70,000, 80,000 pesos. Y ahora por los dos, viene siendo pero, como 150,000. ¿Para cruzar? Para cruzar. Pero es que no entiendo, señor, porque yo cruzo la calle y no me cobran. ¿Dónde? Es que no entiendo, ¿cruzar qué? Porque yo cruzo la calle y no me cobran. ¿De dónde cruzas en la calle? Porque usted me dice que hay que pagar dinero para cruzar. Y sí, nosotros sí, cuando cruzamos para la escuela, para el camión y todo, no nos cobran por cruzar. ¿De dónde cruzas tú? Aquí de la calle. Cuando voy aquí, me cruzo para la otra donde está el Oxxo y después me cruzo el semáforo y me voy caminando y cruzo tres calles para llegar a la casa de mis abuelos, pero ahí no me cobran. Y cruzo todos los días. Fíjate, no, si todo no está bien. Pero 70,000 por cruzar, ¿tan caro es allá? Pues sí. Pues no, porque estás hablando de un país, estás brigando a otro país. Ah, ¿y su hija no los vale? ¿Dónde? ¿Su hija no los vale? Pues, ¿que se lo vale de qué? Pues la cruzada. Pues aunque lo valga, pero si no lo tengo. Pero luego puede ser peligroso porque, pues nosotros nos cruzamos y ya va a ser abuelo. Pues eso sí. Pues tenemos que trabajar. Pero yo no puedo trabajar porque estoy chico. ¿O sí? Y aparte voy a la escuela. Mira, que vos tienes entonces. No, pero tú sí pudiste coger, ¿no? ¿Qué? Pero sí pudiste coger, ¿no? ¿Coger? ¿Qué es coger? Sí, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué es coger? No, pues dice que ya está embarazada, no sé quién. Acá en la colonia le decimos echar pata. Sí, sí, eché pata, pero... No. Pero la verdad es que su hija quiso. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy muy chico y me dice... ¿Por qué? Por la misa. Entonces yo no quería, entonces ella empezó a tocarme y luego a besarme... Y me dijo, no importa, nada más la puntita. Y le dije, bueno, y pues yo me puse bien loco. Y pues la patita para acá y la patita para allá. Y zas. Ok, ¿y no puedes ir a buscar trabajo? Pero voy a la escuela y después en las tardes juego fútbol. Ahorita vengo de jugar fútbol. No. ¿Con alguien que yo pueda platicar con algo de tu familia? Pues con mi abuelito. ¿Me puedes dar el número? Pero mi abuelito está muy grande y si le da un ataque al corazón, ¿qué va a pasar? No, pues lo vas a cuidar. Tiene 86 años. ¿O sí? Oiga, señor. Órale. ¿Y allá donde vive tiene dónde conectar Xbox? ¿Dónde? ¿Dónde vive tiene dónde conectar Xbox? ¿En serio? Es que a mí me gusta jugar mucho Xbox. Órale, no está bien. ¿Para dónde juegas a los canicas? ¿No te gusta jugar a los muñecos? No, a los carritos. ¿Los carritos? Sí. Espérame. ¿Tú
Tuve que cortarle. Se nos acabó el tiempo. Tu papá está bien tarimapendecoro, pero bien engachado. Voy a la pausa, escúchale, regresamos a la primera cadena. Regreso con Graciela. Graciela, ¿te ha marcado tu papá o no? No. Bueno, voy a hacer rápido el resumen de la broma. Graciela le está marcando a su papá, que se llama José. Él vive en los Estados Unidos. Desde hace muchos años, pues el papá emigró a este sueño americano. Ella vive con su mamá. Oye, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención cuando le dices a tu papá: papá, es que te mando mensajes y no me contestas. ¿No te atiende? No, es que luego así le mando WhatsApp y le pongo: hola papi, ¿cómo estás? Y me pone bien y tú, le pongo bien. Y sabes qué, bueno, hija. Y ya, así me deja. ¿Y no? ¿Todo? Ajá, y luego así como que le quiero contar mis cosas y me dice: ah, sí, está bien. Y yo así como que... No, pues sí tiene la broma larga. La broma consiste en que, bueno, le está diciendo Graciela que está embarazada. Y aquí el meollo del asunto es que está embarazada de un chiquito de 13 años. Todo teto, todo baboso, no sabe qué onda con la vida. Y bueno, principalmente le interesa jugar su Xbox y jugar fútbol. Oye, pues vamos a ver qué tal crece. Ahorita entras tú. Oye, espantita. Así ofende, bueno, ahorita le voy a decir que nos mande para que nos mante, bueno, para que nos mantengamos nosotros dos. Y así tú oféndeme para que se enojen. ¿Quieres que te ofenda? Ay, no tú manchado, Ok, ¿y si metemos a mi abuelito? Ándale. Y dice que se porte más general. Vamos a ver cómo va creciendo. Ok, listo, vale. Señores, vamos, la broma la complementamos, señores, buenas noches. Las bromas están en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Está diciendo, ¿por qué le colgaste a Raúl? Uh-huh. Digo, sabemos que es mentira, porque tuve que cortar para ir al corte, ¿no? Y vete eso a lo que le está reclamando. No te atiende. No. Raúl, ¿por qué le colgaste a mi papá? Yo no me colgué. Tu papá me colgó, ¿no? Ay, papá. Es que Raúl te colgó. Oh, más que le estaba diciendo que jueguen los carritos y esos juegos. Pero bueno, pero es que está bien hermoso, papá. Y dice que si no tiene ositos de peluche, muñequitos. Es que tu papá está bien pendejo, amor. Ya, amor. Si le estoy diciendo en buena onda. Oye, hermano, no se trata de que nos vamos para allá y cruzo. Ah, es que aquí dice que para cruzar una calle él no paga. Que dile que no sea mormón. Ay, papá, es que todavía es un niño. Ay, si lo hubiera sido. Pregúntale a tu papá si hay cancha de fútbol allá. Ay, sí, mi amor, yo creo que sí tiene tu suegro. Papi. Ok, ya, pues yo le dije que ponga a trabajar, dile que trabaja, pues dile que sea responsable. Ahora que ay, pero ¿cómo todo? Lo voy a poner a trabajar si todavía es un niño, papá? Oh, entonces, ¿por qué no lo depositas? Ok, entonces, ¿por qué no te pones a trabajar tú también? Ay, ¿cómo? Estoy embarazada, papá. ¿Cómo? Oiga, Ruco, mándenos dinero, necesitamos dinero. Ah, tú vete a la verga, güey. Ay, papá, no le digas así. Ok, pues ¿en dónde es cuando trabajar tu hija? Lo siento mucho. Ay, ¿cómo? ¿Cómo, papá? Si estoy embarazada. Si mándalo una foto, si yo estoy bien tan sano porque no puedes trabajar. Ay, yo sé que cuando uno no se puede, cuando uno ya tengas 8, 9, no sé si. Pero no, porque es alto riesgo. No, hija. Yo te quiero mucho, hija, que conserve todo, pero pues menos eso. Te hubiste que volar para hacerlo, ahora mira, ponte a trabajar, hija, porque tú sepas lo que sepas hablar, lo que sepas las cosas. Apúyame nada más en esto. ¿Qué quieres? Dile a tu papá que me debería agradecer porque estás bien feita, la verdad. Ya, Raúl.
Así guapita, guapita, no. Está más bonita, blanca. Sí. Te lo he dicho. Ya. ¿Me entiendes, papá? ¿Qué clase de novia tienes? ¿Qué clase de novia tienes? Ay, pero es que está bien guapo, papá. Pregúntale cuántos juegos. Por lo siento, entonces ponte a trabajar, hija, y manténlo. Ay, ¿cómo, papá? Tú? Y luego que la universidad, ni modo que la deje. Es una fiesta, están drogados ustedes. Cuando estés bien, ahí luego me hablas, hija. O sea, ya ni en esto, papá. Híjole. Uy, no. Eso sí dolió. Bueno, el apoyo de tu gente. Oye, pero qué increíble que un chavito supuestamente de 13 años, que es lo que le dije, que pues, se porta medio ñoño. Digo, primero de secundaria, así son todos, ¿no? Teto, alevoso. Pues no sé, pues medio flojo de cerebro. O sea, con esa actitud, ¿cómo puede ser que hayas desesperado a tu papá? Que no haya podido enfrentar ni controlar una situación de estas con un chavito de 13 años. De verdad me quedé todo tarimapendejo. ¿Le dijiste que estás en casa de tu tía María? Mari, ¿qué pasó? Oye, ¿y está tu tía ahí? ¿Está Marina, tu tía ahí? Por favor. Sí, está Marina. Aquí. Okay, Mariana. Vamos a crecer la broma. A ver, Mariana, ¿me podrías ayudar? Mariana, buenas noches. Marianita. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la...? ¿Cómo, Mariana, dijiste que te llamas? Ese es mi nombre artístico. Pero el nombre es Maricruz. ¿De qué tiene que ver Mariana con Maricruz? Ay, no sé si me gusta, pero a ver, sea, síguele. ¿No te gusta Maricruz y te pusiste Mariana? Sí, exacto. ¿Y del 1 al 5 cuánto te pondrías? ¿Es que de Buenos Aires? No, pues no hay número, Panda, no hay número. A ver, del 1 al 5 ¿cuánto te pondrías? Yo me pongo un 20. A ver, déjame verte. Pues ya, yo, la verdad, sí. Del 1 al 5, yo del 1 al 5 te pondría en 4. Ya, ándale. Ay, el que hoy en día está en mi cama, está celoso. Oye, ¿cómo te llevas con este José, con el papá de Graciela? Pues no tenemos mucho trato, pero pues no, más bien. No, ya, ¿nos ayudas a la broma? Sí. Oye, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión de la reacción del papá de Graciela con una situación de estas de un supuesto embarazo? Pues se está abriendo, ¿no? Pero independientemente que se esté abriendo, sus contestaciones, su forma de agarrar la problemática, ¿cómo lo sientes? No, pues tiene mucho que no. Ay, no es cierto. Bueno, vamos a crear un escenario. Vamos a crear un escenario donde, pues, obviamente todo está aconteciendo en tu casa. Sí. Y es la justificación por lo cual estás interviniendo, diciendo, oye, perdón que te llame, yo estoy apoyando aquí a mi hija, a tu hija. Ya llegó el abuelito de Raúl, se llama Goyo. Porque obviamente tú decidiste, o sea, tú como la tía, tomar cartas en el asunto. Ajá. Y tú fuiste a hablar con los abuelos, ¿ok? Sí. Entonces los llevaste a tu casa, por eso es que no estabas. Ya ahorita te vas enterando que Graciela habló. Entonces va a estar Don Goyo, ¿ok? Ajá. Don Goyo es mi abuelo, el abuelo de Raúl. Sí. Y aquí está. Abuelito, buenas noches. ¿Cómo estás, hijo? 86 años, o sea, 4 años. Primero, pues vas a estar sorprendido, abuelo, porque, pues bueno, tu nieto, 13 años, pues se embarazó a Gracielita. Y vas a enfrentar, obviamente, a don José. No sé él cómo se ponga con el abuelo, pero tú en la temática de que no puedes creer que en este caso Raúl no cabe a tu cabeza, no es posible, no es racional que este Raúl
pues obviamente hay embarazado, en este caso a Graciela. Entonces, bueno, pues ahí va a estar ya Don Goyo, así que vamos, Graciela, enfrentando esta situación y dándole view o pie a Don Goyo. ¿Okay, lista, mija? Vale. Vámonos, marcamos. Espérate, entonces yo ¿en dónde entro? No, entras tú. Hola, buenas noches, José. Habla Mariana. Ya te debe de reconocer, mira, perdón que te hables, que hay una problemática difícil. Graciela está llorando porque pidió tu apoyo y le colgaste el teléfono. Yo fui a la casa del papá de Raúl, de este chavito, de este niño, como quieras decirle. Y bueno, pues traje al abuelo. El abuelo es Don Goyo, aquí está, y te lo voy a comunicar para que arregles las cosas. Esa va a ser la palabra, para que arregles las cosas. Okay. Listo, marcamos. Ahora. Amigos del Panda Show, soy Angélica Vale. Espero nunca caer en sus garras. No, espero que nunca me hagan una broma, caray. A veces sí se manchan mucho, pero bueno, no importa, son muy divertidos. Un besote enorme y mucho amor. Bromas. Listo. Así un tono sacada de onda, ¿eh? No amable, ¿cómo estás? No, no. Ajá, sí. Habla sí, Mariana, sí. José, ahí está bronca, yo fui con... Bueno. ¿Bueno? Te pasas de pendeja. Te dije. Bueno. Bueno. ¿Bueno? Bueno. ¿José? Sí. ¿Sí? Ah, Yola, buenas noches, mira, habla Maricruz. ¿Quién me escucha, Lolo? Con Mari, con su tía de Graciela. Oh, hola, ¿cómo estás? Pues no, mira, no muy bien. No muy bien, aquí con el problema de esta niña. Oh, yo pensé que me estaban soleando. No, mira. ¿Por dónde empiezo? Para empezar, pues, híjole, que no, ni por dónde empezar, porque es un mega problema, José, y ahorita me voy llegando y me dice esta chamaca que te marcó y que le colgaste. ¿Qué vamos a hacer? Oye. ¿Qué van a hacer? Porque su mamá de plano ya la mandó a la goma y yo ya... Tuve que ir por el señor ahorita que está como tutor de este chamaco, que no sé si ya te lo presentó tu hija, que el señor, ya me traje hasta el abuelito, ya fui a hablar con el abuelito de este chamaco, y pues se puso un poquito, se enojó y me empezó a decir de cosas, y le digo, a ver, vamos a hablar, porque no se puede quedar esta niña así, es un chamaco, no piensa, pero está usted como su tutor, entonces... Pues aquí está, te lo paso para que hables con él. ¿Con quién? Con el abuelito de este niño. Es que ahorita todo está trabajando. Bueno. Bueno, es que ahorita todo está trabajando, no salgo. ¿No te puedes tomar 5 minutos? Mejor te regreso la llamada unos 10 minutos. Es que estoy tratando, no salgo de trabajo. Híjoles, lo que pasa es que, mira, ahorita ese señor con trabajo divino. Es que yo estoy trabajando. Yo creo que, mira, no se vale que no te puedas tomar 5 minutos de tu tiempo para que veas los problemas de tu hija. Creo que no es justo. No, yo sé que no. El problema es que, oye, estoy trabajando en mi trabajo. Sí, pero pues unos 10 minutos creo que no te quita mucho. Creo que el problema lo amerita, es grande, entonces ¿qué pasa, mamá? ¿Quién es? A ver, ándele, Don Goyo, le hablan. Mire, viejas atascadas, yo no tengo nada que hablar con esa persona. A ver, ¿quieren? Buenas noches. Buenas noches. Don José. Sí, dígame, ¿con quién hablo? Mire, soy Don Goyo. Y estas pinches viejas atascadas, yo no sé qué sean de ustedes. Están envolviendo en un problema. Cállese, vieja famosa. Soy una persona de respeto, ¿eh? Me están insultando estas mugrosas viejas chirrionas. ¿Ah?
Mire, yo soy una persona ya mayor. Es responsable de Raúl. Tranquilo, abuelo, por favor, tranquilo. Es que las cosas no fueron así. No, ¿cómo que no fueron así? ¿Cómo que mi hijo va a embarazar esa chamaca babosa? Está bien chamaco mi hijo. Don José. Ajá. Entonces me dicen que usted es su padre. Yo sí, sí. Quisiera... Yo quisiera arreglar esto porque mi hijo no va a interrumpir su primero de secundaria, ¿eh? Ajá, si usted no le brindó la educación y es una persona desobligada de su familia, mire las consecuencias, pero mi hijo no hizo nada, ¿eh? Yo aquí estoy bien amuinado, pinche chamaca caliente, dice. Ajá. Está levantando un falso enorme, ¿eh? Y yo me voy a ir. Me voy a ir al Ministerio Público, don José, ¿eh? Y a quien me lleve de esta familia, a mí me vale, ¿eh? Porque no es posible que un chamaco que ya usted platicó con él. No le digo, viejo mentiroso. Es mentirosa tu madre, ¿eh? No, pues la de usted. A mí no me vas a engañar, yo cuando tú vas yo ya vengo. Ajá. Don José, dime si está escuchando a esta vieja pelada. Ajá. Mire, mi niño tiene 13 años. Ajá. Todavía no se le caen las alitas del corazón. Ajá. Y están diciendo que él se la echó cuando mi hijo me dice otra cosa. Usted ya platicó con mi hijo. Ajá. Entonces, yo estoy muy... Me habló bien feo, abuelo. Me insultó y me dijo groserías. Pero fíjate nomás, ¿este pinche viejo te dijo algo, hijo? Sí, abuelo. Pues usted también, en lugar de que ponga orden en su casa o no sé qué son estas viejas de usted, ¿por qué ofende a mi hijo? ¿Eh? ¿Crees que no tiene quien responda por él? ¿Eh? Don José. Ok. Entonces, usted se hace, supongo, así como que dice que no tiene nada de defensa. ¿Usted lo va a defender? Hable entonces, bien, ¿le puede hacer cargo de lo que hizo su hijo? Hable bien, pinche viejo. ¿Le puede hacer cargo de lo que hizo su hijo? No. Hable bien. Ok, usted se pone, usted sabe, es usted mayor. Sé que es una blanca paloma, pero usted, ¿por qué le dice grosería? No. ¿Eh? Entonces usted se va a hacer responsable de lo que hizo él. El responsable. ¿Usted se va a hacer responsable? ¿Eh? Aquí tu hija, que no la has corregido, anda de buscona, anda de chirriona. Anda con todos los de la colonia, abuelo. Tú lo ya sabes. Lo creo, mijo. Tú siéntate, güero. ¿Eh? Yo lo que me dice mi Raulito, ¿eh? Que no tiene los pantalones bien puestos, viejo guango, ¿eh? Como para que meta en cintura la chela. Te estoy hablando. No le tiemble la voz, ¿eh? A ese señor le faltan huevos, abuelo. Sí, mijo, pues a ver qué me diga a mí. Dígame a mí lo que le dijo a mi hijo. Dígame. A ver. No, puede. Don José, a ver. ¿Eh? Porque me dio mucho gusto hablar con usted, pero... No, con usted no se puede hablar también con usted. Usted como su hijo son iguales. No le entiendo para nada. No tienes para nada, aprende a hablar, baboso. Ok, le estoy diciendo. Ok, si usted, como dice, usted tiene muchos pantalones, que tiene muchos huevos, usted haga ser responsable de lo que hizo su hijo. ¿Y tú? O su nieto, quien sea. Tantos tengo de que... No, a mí no me engañe, señor, mira. Este señor es un indocumentado, amigo. No. Ahí está. Ok, mira. Ok. ¿Cómo dijo su nieto que le mande feria? ¿Qué? ¿Que los mandenga todos? Yo vine a solucionar. Yo tengo como el que más, ¿eh? ¿Eh? Y ¿quiere que lo mantenga todos? ¿Eh? Ok. ¿Quiere que lo mantenga a su hijo también? Si fuera hombre... ¿Quiere que le mande dinero a su hijo? Si fueras hombre, deberías defender y atender a tu hija, desgraciado pollón, ¿eh?
Pues esa es mi hija, ese es mi primo. ¿Y ahora qué? ¿Quiere pues que sí lo mantenga también a su hijo? No, pues yo nomás tengo que depender de que mi hijo no es ese señor ni siquiera cuida a su hija, a mí me lo ha dicho Graciela, abuelo. Sí, mijo, estaba yo oyendo ahorita que ni el teléfono le contesta. ¿Tú crees que va a tener blanquillos como para defender esta situación? Ya tiene blanquillos gabachos, abuelo. Está bien, idiota. A ver, dígale lo que le dijo a mi hijo, ¿eh? Dígaselo, aquí está su padre, ¿eh? Vine a defender. Sí, yo me he hecho responsable. Yo me he hecho responsable. No, así que gracias a Dios no puedo, por lo que sea, no puedo estar ahí. Estoy por lejos. Lo que sea. Yo jamás le he faltado. Siempre me he puesto responsable. He sido responsable. Así están acostumbrados en esta familia. Nada más ponen el huevo y dejan la criatura, ¿eh? Pues no quieran levantar. Ay, por favor, cuerpo. ¿Usted qué va a saber de eso? Cállese. Yo siempre me he sido responsable. No, a mi hija no le diga golfa, pinche viejo culeo. A mí no me diga eso, respetar, ¿eh? Viejo culeo. Mire, y dígame dónde está y voy a verlo, ¿eh? ¿Usted cree que porque estoy en esta edad no puedo viajar? ¿Eh? A mi abuelo no le faltas al respeto, hijo de la chingada. Cállate, hijo. Esto es lo solucionado. A mi abuelo no le faltas al respeto. A ver, vamos a calmarnos. Cálmate, Raúl. Ajá. Pero cálmate, es que ¿cómo Raúl le está hablando ese señor, abuelo? Cálmate, yo vine para eso, ¿eh? Lo que no puede hacer este viejo guango lo voy a hacer yo, ¿eh? Mire. ¡Ey, viejo atarantado! Bueno. Atarantado es usted, atarantado y loco, marihuano, igual que su nieto. Vamos a arreglar las cosas. Vamos como adultos, ¿eh? Bueno, yo como sea no quiero hablar con mi madre, no. Pásame. Puede decir lo que quiera, pero yo le abrí las patas a su hija. Cállate, y tengo 13. Cállate, pendejo. No le diga eso a mi hija, ¿eh? ¿Ya viste cómo habla, abuelo? Le voy a voltear un cachetadón a la chela, ¿eh? Sigue usted así, ¿eh? Usted no está aquí para defender ni para meter las manos, ¿eh? Es que no manches, el papá no sabe ni por dónde, nadie por dónde. Izquierda, derecha, 1, 2. Izquierda, derecha, 1, 2. Me imagino así como todo temeroso y de repente así como que lanza la mandita y el golpe así. Taca, taca, taca. Pero se quita, o sea. Qué forma de evadir una responsabilidad, ¿no? La neta, dentro de todo, yo creo que esta broma tiene mucha moraleja. Qué triste. Y yo creo que esto te tiene que servir mucho, Graciela, para que hagas las cosas bien, para que sigas adelante, para que le hagas caso a tu mamá, a tu familia y no vayas a cometer tarugadas. Porque ya viste que tu papá nada más es para decir, mijita, ¿cómo estás? ¿O tú qué opinas, señor Santos? ¿Qué opinas? Pues mira, el padre nomás echó la semilla y ahí dejó a esta chamaca y ahora no quiere responder. ¿Qué es eso? Es que esto se hereda, abuelo, porque yo también eché la semilla y yo no quiero responder. Pero tú eres hombre, hijo. Sí, pero fue hombre. Una semillita chiquitita. Una semillita. Tú no tienes la culpa, hijo. No, porque aparte, abuelo, esta Graciela... tú platícale, Graciela, a mi abuelo, cómo fue. Estábamos después de la fiesta y empezó a decir... Ya ves, si eres hombrecita, platícale a mi abuelo cómo me sedujiste. Ya ves. Ya me digo.
Sí, platícale, platícale. Platícame, Chela. Ella empezó a mandar el gusano, abuelo. A ver, Chela, ¿cómo se mata el gusano? Así, así. Exacto. El gusano se mata así. Se mata así. Se mata así. El gusano se mata así. Se mata así. A ver, Graciela, platícale a mi abuelo cómo. ¿A dónde fue, Chela? ¿En dónde fue? ¿O por dónde fue? ¿A dónde? Platícale. ¿Todo? Yo lo tengo bien vigilado. ¿Dónde fue? No es cierto, porque ella traía calles en la mano. ¿Traía calles en la mano? Que trabaja, me ayuda a la albañilería. Fue la casa de Felipe. Lo que pasa que después de la fiesta, abuelo, hubo un after. Entonces seguimos la fiesta y de repente estaba así. Entonces había muchos cuartos y ella me dijo: Raúl, ven, tómame. La gatona. Pulpa. Pero tú diles que yo la verdad es que todavía soy un niño, abuelo. Tú entiendes todavía tus alitas en el corazón, hijo. Abuso de mí porque después estuvo jugando conmigo y yo empezaba a sentir así como caliente, caliente. Y de repente el gusano vomitó. Es normal. Le hizo así. Todo eso que pasa en tu cuerpo. Es normal, hijo. Todo eso es normal. Ajá. Pero ella nomás me decía, cacheteame, monta vaquero, monta, dame unas cachetas. Y me decía que la cacheteara y le rompí el hocico, abuelo. Y él me dijo, no, ahí no, en las pompas. Yo, pues no que te cacheteara, mensaje. No, pandita. Y aparte cantaba ella la de caballito de palo. ¿Cómo te decía? Pero ni a palito llegabas. ¿Eh? Ni a palito llegaba. ¿Qué te pasa, mensa? Pero ¿qué bien, le estás diciendo, amigo? Bien, ya viste, ¿eh? Me estás diciendo que lo tengo chico, abuelo. La mata esta. ¿Qué dudas de su capacidad? Y mira, ahora te saltó el ombligo. Eso no es cierto, tú me lo has lavado, abuelo. Desde siempre, desde se me atora ahí la mano. Vámonos a la pausa comercial, regresamos ya al cierre. Estamos con Graciela ya para el cierre. Graciela, quiero suponer que tu papá te ha marcado, ¿o no? No, no me ha marcado, pero sí le está marcando a mi mamá. ¿Y tu mamá está ahí? No. ¿Y cómo sabes que le está marcando a tu mamá? Porque ya me marcó. Ya me dijo. A ver, pásame el teléfono de tu mamá, ¿cómo se llama? Victoria. A ver, pásame el teléfono de Victoria. El 55. 55, vamos a hablar con Victoria, a ver cuántas veces le ha marcado y a ver si le respondió la llamada. Y ella que conoció a José, bueno, que llevó la relación, para saber su punto de vista de lo que ha escuchado. A ver, estamos marcándole. ¿Cómo vamos a cerrar la broma, Graciela? Yo tengo una idea, pero tú dime cómo quieres cerrarla. A ver, tú dime. No, tú dime. No, tú. Yo le voltearé la tortilla. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues prácticamente agradeciéndole. ¿Sabes qué? Gracias. Es mi problema, yo lo voy a resolver. Quería vivir para allá. Pensé que me ibas a apoyar. Empeoraste las cosas. Nunca me has apoyado. O sea, prácticamente hacerle notar los defectos que ha tenido para contigo durante tus 18 años. Pues a ver cómo reacciona, igual que a ver qué te dice, ¿no? Tú vas a decir, ay, no, es que hija, tengo mucho trabajo, o no tengo dinero. ¿Sí me tienes? Lo que era normal decirle que te ibas para allá, ya no, sino voltearle la tortilla y decirle, gracias, papá, y gracias. He estado sola,
lo arreglo sola. Oye, pues tu mamá no contesta. Yo quería preguntarle a ver si se traba, pero pues no quiere contestar. Bueno, pues nos vamos al cierre, señores. Marcamos en directo desde el Panda Go Center. Hoy es martes, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, soy Alaska del grupo Fangoria. Este es un saludo para todos los que están escuchando y también para todos los que hacen el Panda Show. Hola, soy el panda del grupo Fangoria. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Pero avienta la actitud, ¿eh? Estás bien sentido. Por favor, deje su mensaje para 9092. ¿Ya lo apagó? ¡Qué buen mensaje! ¿Lo apagó? ¿Qué? O sea, ¿lo apagó? ¿Sabes lo que significa eso? Ay, no. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Pues que lo apagó. Va. Por favor, deje su mensaje para 9. ¿Lo apagó? De plano. ¿Y si ya no podemos contactar, qué onda? No, sí la tengo que terminar. No, pues sí, pero para que la podamos terminar es que él puede, tiene que contestar. ¿No? Oye, hijo. ¿Qué pasa? Mira, no te preocupes. Pues ya, chinga su madre, ya hiciste lo que hiciste. Te voy a apoyar, hija. Pero, mira, oye, ¿y el otro número qué? ¿Eh? El otro número, tu número. Habla de mi tía. ¿Eh? Es de mi tía. ¿Tu tía? Hija. ¿Qué pasó? El otro número, el otro que donde te marcaba yo. Ya, bueno, ya mejor no, nada más se marcaba para decirte que pues gracias, va. Y entendí que este es mi problema y yo lo voy a resolver, papá. Mira, en serio, pensé que por esta vez me ibas a apoyar y iba a tener tu apoyo, pero creo que no. Pues nunca pensé que fueras a tomar esa reacción, pero está bien, po. Yo, Mario, es responsable. No, hija, o sea, las cosas no se hacen así. Ni tampoco se dice así. Antes de hacer las cosas hay que pensarlo bien, todo eso. Yo sé, ya te entiendo, todo eso es como te digo. Nadie es perfecto en el mundo, todos cometemos errores. No, pa. ¿Qué más? ¿Sí? En serio, ¿qué más? Es tener nada más un papá de dibujito. ¿Eh? ¿Qué más es tener un papá de dibujito? Nunca pensé que tuvieras esa reacción. Pensé que me apoyarías más, papá. Por primera vez. Yo siempre te he apoyado, hija. Ay, no. No siempre el dinero es todo, papá. Yo lo sé, hija, y entiéndeme, perdóname. Yo sé que todo esto que está pasando, te lo juro que me siento mal. Te lo juro que me siento mal. A veces, como dices tú, y otra vez se repite la historia. Era lo que yo menos quería. Ya Raúl se fue. Ya, este hijo se va a quedar sin padre. Y yo sin padre. Otra vez se va a repetir la misma historia. Era lo que menos quería. Hija, o sea, es un niño. ¿Qué? Entonces, ¿eso te dije? Pues sí, papá, pero estaba... No. Hija, escúchame. Entonces, ¿qué querías tú? Que los mantenga, está bien, te mantengo a él. Sí, pero aunque tuviera nada, pero quería que mi hijo tuviera esa imagen de su padre. No, hija, es como si... Ya, papá, ya. Esto me está lastimando mucho. Ya, ya entendí que este es mi problema.
Y tú sabes cómo me hicieron, me decepcionaste, chica. Jamás pensé que me fueras a hacer esto. Yo por eso te estaba dando la escuela al estudio, porque tú, no, porque tú fueras alguien en la vida. No. Porque tú fueras alguien en la vida. No, Raúl, Raúl me dejó por la edad y tú me dejas por inmaduro, papá. No puedes entender esta situación. No pudiste enfrentar a un niño de 13 años, papá. Me sorprende que a tu edad no hayas podido enfrentar a un niño de 13 años. Oye, ¿vos qué quieres? ¿Que lo mantenga él también? Pues si era posible. Perdóname, hija. ¿Cómo te va a estar manteniendo yo a ti? Yo sí. Esa codelanda, todo eso, como sea. Pero él también. Oye. ¿Qué tiene, papá? ¿Qué tiene? ¿El papá? Oye, es como que, no, es como si él tuviera mucho dinero. Ay, papá. Como si te quisiera yo mucho. No, es que no es mucho. ¿Estás diciendo que los mantengan? Pero nada más eso hace por un tiempo, en lo que él cumple su mayoría de edad. Oye, tiene 13, son 6 años más, 8 años más. Pues, ¿qué tiene, papá? En lo que yo también acabo la universidad. No, sí, tú vas a seguir yendo a la escuela, hija. Pero él también, yo quiero que siga estudiando. Pues que sigue estudiando él. Graciela. Pero es que... Ahora, pero es que... ¿Quieres que le mande a la escuela también? Graciela, ¿por qué? Que también dijo, que le compre sus útiles. Me dijo mi abuelo... No, hija, perdóname, no. Me dijo mi abuelo que ya no me molestes. Ya que ya no me molestes. Tu abuelo me escucha. Perdón, tu papá me escucha. Y... Oye, me escuché y colgó el teléfono. Nada más falta la música de violín. Yo creo que cada vez que veo un mocoso de 13 años, tu papá lo va a odiar, no manches. Le impone un chavito de 13 años, no lo puedo creer. Mi pregunta es, ¿cómo se hubiera tornado la broma si hubiéramos tomado la decisión de ser una persona 20 o 25 años mayor que tú? Eso hubiera salido mejor. ¿Cómo hubiera sido? No, no sabemos, la verdad es que no sabemos si hubiera sido mejor o peor, pero... Si un chavito de 13 años no puede imponerse, no puede sostener una conversación coherente. Bueno, vamos ya al cierre, que se nos va el tiempo, ¿ok? Ya vas a decirle, ok, papá, quiero agradecerte todo y por favor, ya no me busques. Yo voy a arreglar todo y te voy a hacer la pregunta más importante, ¿cómo se oye el Panda Show? Así la cerramos, listo. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Cielo, mira el resultado, me cuelgas. Ok, por favor, ya no me busques, yo voy a resolucionar todo. Gracias por ser mi papá. La pregunta más importante, ¿cómo se oye el Panda Show? Ah, vale. ¿Hija? Ya, papá. Ya nada más quiero decirte que gracias por ser mi papá. No, no, ¿te sientes bien, hija? Sí. ¿O estás tomada? Ay, ¿cómo voy a estar tomada, papá? ¿Dónde estás ahorita? Con mi tía Mari, no te estoy diciendo. ¿Y el chavo dónde vive? En la campestre. O sea, entonces, ¿y tú dónde estás? Ay, aquí en la San Felipe con mi tía. ¿No te estoy diciendo que mi mamá ya me corrió? ¿Tu tía Maris vive en la San Felipe? ¿Te sientes bien, papá? Yo sí. Es que yo no sabía, porque yo sabía que tu tía Maris vivía en la campestre también. No, ¿cómo crees, papá? Eso ya tiene mucho. Okay. Bueno, ya, papá, ya. Nada más te hablaba para decirte que gracias. Gracias por lo que me ha...
me pudiste dar hasta ahorita. Y nada más te quiero que me respondas la última pregunta. Y espero no me lo tomes a mal, papá. Dime. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! ¿Qué pasa, las bromas del Panda Show? Hola, Pepe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Chale, Pepe, la neta, pues todo agüitado, la neta. No, ahora sí que me cae de madre, por poco me da un pinche infarto aquí, ¿Qué forma? ¿Qué forma de enfrentar tu responsabilidad? Déjame la responsabilidad. El consejo, el apoyo, la guía que como padre debes de tener, la mano extendida. ¿No supiste enfrentar una situación así? Y menos con un supuesto chavito de 13 años. ¡Qué vergüenza! No sé, le digo, oye, no mames, qué falta que me dijera que los mandé todos hasta los abuelos acá y los nietos. No, pues que 30 perros acá, me puedo sustentar aquí con la familia, tú sabes, y luego acá. Vamos, sí, pues, pero vamos. Espérate, pero vamos, espérate. Pero ahora sí que... Tú tienes familia ya, pero Graciela es tu hija. Y no estás exento a una situación de estas. Hecho, yo nunca lo he negado. Yo sé que es mi hija y la amo. Y yo por ella le doy todo. Pero con este chistosito dijo, ah, chingada, vamos. No, ahora sí que tú, vamos, así que, vamos, Oye, Pepe, espero que entiendas el mensaje porque, bueno, sabemos que tienes tu chamba, tienes familia ya, pero como te dije, Graciela tiene, también es tu hija, y el mensaje y la moraleja de la broma es muy clara. Papá, existo. Ella misma te expresó en la broma que te escribe y tú, pues, prácticamente la capoteas, pero no le das una atención. Ella necesita de repente platicar con su guía, con su mentor, con su padre, y tú no te das el tiempo para hacerlo. O sea, las distancias antes, antes las distancias, bueno, no se podía porque tardaban mucho en llegar las cartas. Posteriormente el teléfono era muy alto, pero ahora ya existen muchos servicios donde ya el dinero, la economía no es pretexto. Ahorita es el tiempo que no le puedes dar, o más bien no le quieres dar. ¿Por qué no se lo quieres dar? ¿Por qué no te importa? ¿O realmente porque no lo tienes, la neta? No, la mera verdad es que yo qué más quisiera. Yo qué más quisiera, la mera verdad, sí. Y de hecho, pues, yo como le dije a mi hija, le digo, la verdad es que tú aguántame, yo me voy a regresar. Y pues ahora sí que a veces puedo recuperar el tiempo que... Pero pues José, no se trata de recuperar. Niña te está pidiendo ahorita, o no sé si tú le has pedido, papá, regrésame. No, a través de las redes sociales, a través de los medios que existen, pues mira, si de repente te gusta ver los partidos de la selección o el partido de tu equipo de fútbol, pues aprovecha si quieres el medio tiempo para agarrar el teléfono y cotorrear con tu hija o levantar el teléfono. Mira, que le dedique. Ella no necesita cantidad, necesita calidad. Que realmente se sienta amada, que existe, que se sienta apoyada por su padre. Y no lo estás haciendo, baboso. Ahora sí que la broma, la neta, la tenías ganada, Buenas noches, señor. Soy Raúl. Soy Raúl. La verdad es que sí sentí muy rico. Para mí también. Pero sentí bien rico y ella nada más decía, más. Despídete de tu papi, Graciela. Ándale, ándale, despídese. Para todo, la verdad, también es tema. Bueno, ahí nos hablamos. Hola, ¿vale? Uy, por ahí. Dile adiós al panda, ya se va el panda. Un cuerpo de champiñón. Él es guapo, payoncito y auténtico. El único Pandita Show. Él es guapo, payoncito y auténtico. El inigualable Pandita Show. PandaPopRadio.com.
Vamos hasta la Gustavo Madero en este 27 de octubre. Ahí está Graciela. Hola, Graciela. Buenas noches. Buenas noches, pandita. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Buenas noches. 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 Muy señito. Buenas noches. Ay, pandita. Buenas noches. ¿Qué onda, Graciela? ¿Qué armamos? Platícamelo, Tocho. A ver, quiero hacer una broma a mi papá. Y decirle que estoy embarazada y que me quiero ir. Es que él está en Estados Unidos. Entonces le quiero decir que me quiero ir para allá con él. Y como él ya tiene familia, pues decirle, no, pues ya. Pero ya quiero que me recibas ahí. ¿Y tu papá ya es grande o qué onda? No, tiene 30. Ah, pandita. ¿Cuántos años tiene? Tiene 38. No, entonces tu papá es joven. Claro, ¿eh? Sí. Oye, ¿y tu papá ya tiene papeles o no? No. No, soy yo, pandita. ¿Eh? Todavía no. Ay, no, todavía no tiene papeles. No. Okay. Oye, ¿y tu papá ya se va a regresar o no? Nah. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no lo ves? Platícame, Graciela. Ay, ya, 9 años. 9 años, entonces, a ver, tú le vas a decir que estás en Barcelona. Ajá. ¿Él te sigue manteniendo? Sí. Ok, ¿qué edad tienes? 17. Ay, estás bien morrita, ok. Perfecto. ¿Ya alcanzas el timbre? Ay, claro, ay. ¿Vives con? Con mi mamá. ¿Con tu mami? ¿Cómo se llama tu mami? Victoria. Victoria, muy bien. Ajá, pero le quiero decir... Tiene nombre que... de cerveza. ¿A qué te que dedicas? No... Bueno, ahorita estoy estudiando en la universidad. ¿Universidad? ¿Y le quieres decir qué? Es que se te viene una idea. que no sé de quién es el bebé. ¿Tan zorrita te vas a oír? Ay, banda. Oye, es que si le vas a decir papá no sé de quién es. Ay, no. A ver, ¿qué estará más chido, mija? ¿Qué estará más chido? ¿Que le dijeras o que no sabes de quién es el papá? ¿O que es de una persona 20 años mayor que tú? Decir lo que estaba pensando, decirle que ya era, bueno, que es de una persona más grande que yo. Que conociste en un curso, incluso pues dile que es un maestro. Va. Que te enamoraste de él, que empezaron a salir, que es una persona casada. Entonces, obviamente, tú ya hablaste con el querido profesor, pero pues él te dijo, oye, pues es que acuérdate que nosotros fue free, yo soy casado. Ahora, ¿qué podemos hacer para que pueda entrar el supuesto maestro? Si esto va creciendo y yo te empiezo a hacer tutut, de repente dice, papá, me está llamando. Vamos a ponerle Raúl, ¿ok? La persona. Me está llamando Raúl. Tú dices, voy a juntar la llamada. Y yo voy a entrar y te voy a decir, ¿cómo estás, Graciela? Oye, ¿entendiste? No puedes empezar a hablar en la escuela porque le vas a traer problemas. Obviamente va a estar el papá y ahí es donde nos podemos aventar un Raúl. Pero chidísimo. Todo va a depender de cómo lo manejes. Si lo enganchas con lo que te estoy diciendo, bueno, ya si entra una persona de 30, de 50 o de 40 años después, va a ser lo de menos porque va a estar enganchadísimo. ¿No la aventamos? Vale. Ya estás, ya rugiste, lo haremos, pero después del corte. Eso con Graciela hasta la Gustavo Madero. ¿Qué onda, mija? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo ves? Fíjate que ahorita estaba en Twitter y dieron una idea que está padrísima, que nunca le hemos hecho. Bueno, que yo sea una persona mayor que tú, pues estaría padrísimo como te la estoy planteando, ¿no? Ajá. Ya sea 20, 25, 18, 50, eso es lo de menos, ¿no? Pero hicieron una propuesta en Twitter que me llama la atención, que es todo lo contrario.
donde sea un menor de edad. O sea, un chavito de un chavito que te gusta de 14 años, 13 años. Andale. En el cual pues empezaste a, ya ves que ahora ya están bien revolucionados. Pues empezaste a salir con él todo y pues de repente pues pasó algo. Ajá. Y pues oquito loqui, pues el chiste es que pues está chavito, no tiene cómo cumplirte. Bueno, es que... ¿Por cuál nos vamos? ¿Por el menor de edad o el mayor de edad? Es que, bueno, como también mi papá sabe que tengo novio, entonces quería que decirle que no sé cuál, de cualquier edad, bueno, que no sé ni cuál es. No, o sea, tú a fuerzas quieres remover el atole. No, pero es que sabes que tengo novio. Bueno, es que está bien, pero entiendo una cosa. Si tú le dices que tienes novio y que anduviste con alguien más, sea mayor o menor o lo que sea, pues obviamente no va a poder haber contundencia en caso de que quieras que entre yo. Ah, ya. Ahora, no, pues estaría mejor... Si tú le dices, ¿sabes qué? Pues es que ando... Fue mi novio, pero conocí a alguien más, quien sea que fuere, pues te va a decir, pues primero ve, y la persona que puede entrar, pues ya no valdría la pena. Prácticamente la broma la tendrás que hacer tú sola. Ajá. Ajá. Bueno, no, estaría mejor esta la de menor de edad. Bueno, que sea más chico. Ajá, que sea más chico que yo. Tú no menciones el novio, pues lo conociste en la colonia, pues un chavo guapito, pues de repente por ahí fueron a una fiesta, y pues por ahí hubo besitos, sí. Pero estás con él, ¿ok? ¿Qué nombre quieres que me ponga? No sé, el que quieras. Pues dejamos el de Raúl, ¿te parece? Vale. Ok, ¿cuántos años quieres que tengo? Unos 13. Pero morrito. ¿A partir de qué edad, David? Tú que eres bueno para eso. Un chavo podría ser papá. Yo creo que desde los 11, ¿no? 12, ¿no? Tú, Violetita, ¿cómo cuántos crees? ¿13? No, yo creo que ya disparas, pero desde los 7. Ok, 13 años, vamos a ponerle 13 años, ¿ok? La producción me está diciendo que 13. Vámonos, tendidos como bandidos, yo voy a estar contigo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer el tú, pues estoy con estás conmigo. Y obviamente la idea es de que pues te reciba paya. Manejamos la misma broma, pero la diferencia es que vas a estar con el chavito. Marcamos las bromas aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Diego Verdaguer y con todo cariño les envío un fuerte abrazo a todos los que están escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué cosa que yo no quería, eh? Yo eres la que ay, si bien que andabas ahí. No, queriendo. Es provocativo. ¿Hola? Hola, papi. Hola, hija, ¿cómo estás? Voy a ir aquí con un problemita. No, hija, ¿y ahora qué pasó? Ay. Pero, hija, ¿qué tienes? Ay, padre, es que la volví a cagar. ¿Eh? La volví a cagar. Y estoy embarazada. Ay, hija de tu madre. No, pero eso no es lo peor, papá. Es un es que es un niño de 13 años. ¿Qué? ¿Eh? Sí, bueno, tu papá de bebé tiene 13 años. Pues es el chavo con el que andas, ¿no? No, es que se lo conocí en una fiesta. ¿Entonces lo engañas a tu novio? Ay, sí, papá. Ay, es que estaba bien buena la fiesta, papá, y me pasé de tragos y la cagué, papá. Es que estaba bien guapo el chavo. Pues sí, pero ese chavo ya lo conocías, ¿no? No. Bueno, nada más. Es que después de que no lo conocemos así, ¿a la primera vez? Sí, pero es que estaba bien guapo y unas amigas estaban ahí, me lo presentaron. Estaba bien guapo, está bien guapo el niño, papá. Y, ok,
y al menos se habla como diablo, ¿sí? Pues mi novio sí, pero el niño no. ¿Cómo? ¿Y ya le dijiste ser padre? Ay, no, papá. Ay, hija. Bueno, mi novio no sabe. Pero el niño sí. Un bicho está aquí conmigo. No soy niño. Ay, ya. Soy adolescente. Está aquí, papá. ¿Con quién estás? Con el papá del bebé. ¿Te lo paso? No me estoy soñando, ¿verdad? Ay, papá, ¿cómo te voy a estar? No me metes. Tú, ay, papá. ¿Te lo paso? Pablo. A ver, pues, no. ¿A dónde estás? No, pues ahorita estamos aquí en la casa de mi tía Mari porque mi mamá ya me corrió. Y okay, y ahorita, ¿qué estás pensando? ¿Cuándo fue que hiciste la prueba? ¿Cómo te enteraste? Ay, porque me fui a hacer la prueba de embarazo, la de sangre. ¿Cuándo? Ahorita tengo 3 meses, 2 semanas. ¿Tienes 3 meses? Ajá, 2 semanas. Y okay, pues cuando pasa tu regla, me imagino, ¿cómo se llama? Pues cada mes, ¿no? Y ya poco no pudiste hacer algo cuando te tocaba y al final de cuentas pues que no se trabajó. No, pues nada, te dejaste así. Ay, pues sí, porque no le tomé mucha importancia. ¿Cómo? Teniendo relaciones, algo así, ¿cómo no vas a tomar mucha importancia? Pues no, pues es que no, nadie me escucha, yo quería decirles y no. Y luego yo te mando mensajes por WhatsApp para platicarte cosas y tú ni me contestas, papá. Pues yo sabía que tú tenías novio. Ay, pero jamás me dijiste lo que te había pasado. Ay, pues sí, pero es que por eso luego te quiero contar y tú te portas bien cortante, papá. Oh, hijo. ¿Sabes? Y ahorita estamos pensando para irnos para allá, papá. Ay, te hablo. Sí, te escucho. Te estoy diciendo que ahorita estamos pensando de irnos para allá contigo. Te hablo. Ay, papá, contéstame. Sí. ¿No me quieres allá? Sí, hija, sí te decía. Es que no se trata de eso, hija. Lo que me refiero. O sea, no es de que no, ok, no, pues vente para acá. Todo. No, o sea, el papá de tu hijo, ¿cómo? O sea, ¿qué has pensado él? ¿Qué te ha dicho? Ay, pues me lo voy a llevar, papá. ¿Cómo lo voy a dejar aquí? Me lo voy a llevar. ¿Pero él que te quiere? Ay, pues no, aunque no me quiera, es el papá de mi bebé y me lo voy a llevar aunque él no quiera. Entonces, ¿no me quieres allá, papá? Sí, hija, pero es que tú sabes que el resto también no está más. No, pues sí, vente. Es que ahorita, fíjate, como de tu tío Juan, me dijo que le hiciera el paro, que no sé qué. Pero yo soy tu hija. Primero yo y luego los demás, papá. Apóyame en eso, por favor. Ya mi mamá ya me corrió. Mi tía Mari me dijo que me prestaba para irme, pero que tampoco ya me quiere aquí. No tengo con quién más irme. Ya en carrera, no, porque mi novio vive allá.
Oye, fíjate que quiero preguntarle dinero porque yo tampoco no tengo, hija. Tú sabes que... Oye, tú ya tendrás que fumarte, bueno. Ahorita, mi amor, ahorita. Te hablo, papá. Ay, hijo. No, pues déjame hablar contigo. Pero espérame. ¿No piensas hablar con el papá de tu nieto? A ver, papá, ¿no? Ven, Raúl. ¿Yo? Sí, mi amor. ¿Yo? Sí, mi amor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Raúl. Raúl Salas, para servirle, señor. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Dónde que está embarazada, Lisa? ¿Dónde la conociste? ¿Cómo se conocieron? ¿O cómo? Pues, lo conocí por mi primo Lucas y fuimos a una fiesta, a la fiesta de Rocío, unos 15 años. Y estuvimos bailando. Y luego, pues, tomamos poquito. Y después, pero nada más fue una vez, señor. Y nos dimos besitos. Y después, una patita para acá. Y después otra patita para acá. Y así, sube, baja, sube, baja. Y pasó. Ok, y ahorita tus papás, que me imagino que saben, ¿no? Bueno, yo vivo con mis abuelitos. Es que mi papá falleció cuando yo estaba chiquito. Lo siento mucho. Sí, ajá. Yo nací el 21 de octubre del 2002, señor. Acaba de ser mi cumpleaños. Acabo de cumplir 13. ¿Vas a la escuela todavía, no me imagino? Sí, a la pública, señor. Pero, Ok, pero tus abuelitos, ¿qué quieres? Pues, es que mi abuelita ya está muy grande. Tiene 82 años. Y mi abuelito tiene 85, entonces... Yo le decía a Graciela que si les digo, pues... O sea, amor, entonces, ¿quién es el que te manda? ¿Quién es el que te mantiene? ¿El que ve por ti? No sé, ¿quién te lava por ropa? O me imagino que familiares, algo así, ¿no? Me imagino que tienes, ¿no? ¿Quién me lava mi ropa es Mabe. Y mi abuelito es jubilado de Pemex. Y mi mamá, lo que pasa es que mi mamá se juntó con otro señor. Y tengo más hermanos. Yo no los veo, pero creo que mi mamá le manda dinero a mi abuelita y entonces me dan de comer y luego me dan 5 pesos para ir a la escuela. Y me decía Graciela que... ¿Usted vive en Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Usted vive en Estados Unidos? Sí, ahorita estoy posando acá. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Dónde? ¿Dónde está Disneylandia? ¿Disneylandia? Ajá. No, yo estoy aquí en California, ahí en Los Ángeles. Ah, porque en Estados Unidos está Disneylandia, ¿no? No, sí. Porque Graciela me decía que se quiere ir para allá y que me fuera con ella. Y a mí me gustaría mucho porque mi sueño es conocer Disney. Pues yo sé, yo te entiendo, ¿no? Pues tú tienes que conocer todo. El problema no es para cruzar, ¿me entiendes? O sea, no es de hoy, me voy, sí, yo me voy para allá. ¿Tú sabes cuánto ahorita está para cruzar? Ahorita están cobrando, por ejemplo, en pesos estamos hablando como en 70 mil.
70,000, 80,000 pesos. Y ahora por los dos, viene siendo como 150,000. ¿Para cruzar? Para cruzar. Pero es que no entiendo, señor, porque yo cruzo la calle y no me cobran. ¿Dónde? Es que no entiendo, ¿cruzar qué? Porque yo cruzo la calle y no me cobran. ¿De dónde cruzas en la calle? Porque usted me dice que hay que pagar dinero para cruzar. Y sí, nosotros sí, cuando cruzamos para la escuela, para el camión y todo, no nos cobran por cruzar. ¿De dónde cruzas tú? Aquí de la calle. Cuando voy aquí, me cruzo para la otra, donde está el Oxxo, y después me cruzo el semáforo y me voy caminando y cruzo tres calles para llegar a la casa de mis abuelos, pero ahí no me cobran. Y cruzo todos los días. Fíjate, no sabía. Pero 70 mil por cruzar, ¿tan caro es allá? Pues sí. Pues no, porque estás hablando de un país, estás brigando a otro país. Ah. Sí. ¿Y su hija no los vale? ¿Dónde? ¿Su hija no los vale? Pues, ¿que se lo vale de qué? Pues la cruzada. Pues aunque lo valga, pero si no lo tengo. Pero luego puede ser peligroso porque pues nosotros nos cruzamos y ya va a ser abuelo. Pues eso sí. Pues si te llamas, sí que trabajar. Pero yo no puedo trabajar porque estoy chico. ¿O sí? Y aparte voy a la escuela. Ok, ¿quiere que lo mantenga a su hijo también? Si fuera hombre, ¿quiere que le mande dinero a su hijo? Si fueras hombre, deberías defender y atender a tu hija, desgraciado pollón, No, pues esa es mi hija, ese es mi tema. ¿Y ahora qué? ¿Quiere que lo mantenga también a su hijo? No, pues yo nomás tengo que defender de que mi hijo no es ese señor ni siquiera cuida a su hija, a mí me lo ha dicho Graciela, abuelo. Sí, mijo, estaba yo oyendo ahorita que ni el teléfono le contesta. ¿Tú crees que va a tener blanquillos como para defender esta situación? Ya tiene blanquillos gabachos, abuelo. Está bien, idiota. A ver, dígale lo que le dijo a mi hijo, Dígaselo, aquí está su padre, Vine a defender. Sí, yo me he hecho responsable. Yo me he hecho responsable. No, sí que gracias a Dios no puedo, por lo que sea, no puedo estar ahí. Estoy por lejos. Yo jamás le he faltado. Siempre he sido responsable. Así están acostumbrados en esta familia. Nada más ponen el huevo y dejan la criatura, Pues no quiero levantarle. Ay, por favor, ¿usted qué va a saber de eso? Cállese. Yo siempre me he sido responsable. ¡Cállese! Yo tengo huevo. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Qué mendiga ruca! No le diga, viejo, a mi abuelo. ¡Ya pinche escuincia! Primero vete a lavar el trasero, cabrón. Y no voy a soportar que envuelvan en este engaño a mi hijo, Porque a mí está estudiando el primero de secundaria, Y no por esta golfa vamos a interrumpir sus estudios, No, a mi hija no le diga golfa, pinche viejo culeo. A mí no me diga eso, Viejo culeo. Mire, y dígame dónde está y voy a verlo, ¿Usted cree que porque estoy en esta edad no puedo viajar? A mi abuelo no le faltas al respeto, hijo de la chingada. Cállate, hijo, esto lo soluciono yo. A mi abuelo no le faltas al respeto. A ver, vamos a calmarnos. Cálmate, Raúl. Pero es que ¿cómo le está hablando ese señor, abuelo? Cálmate, yo vine para eso, Lo que no puede hacer este viejo guango lo voy a hacer yo, Mire. ¡Ey, viejo atarantado! Bueno. Atarantado es usted, atarantado y loco, marihuano, igual que su nieto. Vamos a arreglar las cosas. Vamos como adultos. Cuando yo quiero hablar, mi madre. Puede decir lo que quiera, pero yo le abrí las patas a su hija. Cállate, y tengo 13. Cállate, me quito pendejo.
No le diga eso a mi hijo, ¿ya viste cómo habla, abuelo? Le voy a voltear un cachetadón a la Chela, Sigue usted así, Usted no está aquí para defender ni para meter las manos, Es que no me dices, el papá no sube ni por dónde, Izquierda, derecha, uno, dos. Izquierda, derecha, uno, dos. Me imagino así como todo temeroso y de repente así como que lanza la mandita y el golpe así. Taca, taca, taca. Pero se quita, o sea. Qué forma de evadir una responsabilidad, ¿no? La neta, dentro de todo. Y yo creo que esta broma tiene mucha moraleja. Qué triste. Y yo creo que esto te tiene que servir mucho, Graciela, para que hagas las cosas bien, para que sigas adelante, para que le hagas caso a tu mamá, a tu familia y no vayas a cometer tarugadas. Porque ya viste que tu papá. Nada más es para decir, mijita, ¿cómo estás? ¿O tú qué opinas, señor Santos? ¿Qué opinas? Pues mira, el padre nomás echó la semilla y ahí dejó a esta chamaca y ahora no quiere responder. ¿Qué es eso? Es que esto se hereda, abuelo, porque yo también eché la semilla y yo no quiero responder. Pero tú eres hombre, hijo. Sí, pero fue hombre. Una semillita chiquitita. Una semillita. Tú no tienes la culpa, hijo. No, porque aparte, abuelo, esta Graciela... tú platícale, Graciela, a mi abuelo, cómo fue. Estábamos después de la fiesta y empezó a decir... Ya ves que ya tenía callos en las manos. A ver si eres hombrecita, platícale a mi abuelo cómo me sedujiste. ¿Ya ves? Sí, platícale. Platícame, Chela. Ella empezó a matar el gusano, abuelo. A ver, Chela, ¿cómo se mata el gusano? Así. Exacto. El gusano se mata así. El gusano se mata así. A ver, Graciela, platícale a mi abuelo cómo. ¿A dónde fue, Chela? ¿En dónde fue? ¿O por dónde fue? ¿A dónde? Platícale. ¿Todo? Yo los tengo bien vigilados. ¿Dónde fue? No es cierto, porque ella traía callos en la mano. ¿Traía callos en la mano? Que trabaja, me ayuda la albañilería. Fue a la casa de Felipe. Lo que pasa que después de la fiesta, abuelo, hubo un after. Entonces seguimos la fiesta y de repente estaba así. Entonces había muchos cuartos y ella me dijo... Raúl, ven, tómame. La gatona. Pulpa. Pero tú diles que yo la verdad es que todavía soy un niño, abuelo. Tú entiendes todavía tus alitas en el corazón, hijo. Abuso de mí porque después estuvo jugando conmigo y yo empezaba a sentir así como caliente. Y de repente el gusano vomitó. Es normal. Le hizo así. Todo eso que pasa en tu cuerpo es normal, hijo. Todo eso es normal. Ajá. Pero ella nomás me decía, cacheteame, monta vaquero, monta, dame las cachetadas. Y me decía que la cacheteara y le rompí el hocico, abuelo. Y él me dijo, no, ahí no, en las pompas, no, pues no que te cacheteara, mensa. No, pandita. Y aparte cantaba ella la de caballito de palo. ¿Cómo te decía? Pero ni a palito llegabas. ¿Eh? Ni a palito llegaba. ¿Qué te pasa, mensa? Pero ¿qué bien, estás diciendo, amigo? Bien, ya viste, me estás diciendo que lo tengo chico, abuelo. Chamaca esta,
¿Qué dudas de su capacidad? Y mira, ahora te saltó el ombligo. Eso no es cierto, tú y tú me lo has lavado, abuelo. Desde siempre, desde se me atora ahí la mano. Vámonos a la pausa comercial, regresamos ya al cierre. Estamos con Graciela ya para el cierre. Graciela, supongo, quiero suponer que tu papá te ha marcado, ¿o no? No, no me ha marcado, pero sí le está marcando a mi mamá. ¿Y tu mamá está ahí? No. ¿Y cómo sabes que le está marcando a tu mamá? Porque ya me marcó y ya me dijo. A ver, pásame el teléfono de tu mamá, ¿cómo se llama? Victoria. A ver, pásame el teléfono de Victoria. El 55. Vamos a hablar con Victoria, a ver cuántas veces le ha marcado y a ver si le respondió la llamada. Y ella que conoció a José, bueno, que llevó la relación, para saber su punto de vista de lo que ha escuchado. A ver, estamos marcándole. ¿Cómo vamos a cerrar la broma, Graciela? Yo tengo una idea, pero tú dime. Ajá. Cómo quieres cerrarla. A ver, tú dime. No, tú dime. No, tú. Yo le voltearé la tortilla. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues prácticamente agradeciéndole. ¿Sabes qué? Gracias. Es mi problema, yo lo voy a resolver. Quería ir para allá. Pensé que me ibas a apoyar. No, empeoraste las cosas. Nunca me has apoyado. O sea, prácticamente hacerle notar los defectos que ha tenido para contigo durante tus 18 años. Pues a ver cómo reacciona, igual que a ver qué te dice, ¿no? Te va a decir, ay, no, es que hija, tengo mucho trabajo, o no tengo dinero. ¿Sí me entiendes? Lo que era normal decirle que te ibas para allá, ya no, sino voltearle la tortilla y decirle, gracias, papá, y gracias. He estado sola, lo arreglo sola. Oye, pues tu mamá no contesta, yo quería preguntarle a ver si entraba, pero pues no quiere contestar. Bueno, pues nos vamos al cierre, señores. Marcamos en directo desde el Panda Cool Center. Hoy es martes, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, soy Alaska del grupo Fangoria. Este es un saludo para todos los que están escuchando y también para todos los que hacen el Panda Show. Hola, soy el panda del grupo Fangoria. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Pero avienta la actitud de estas... Bien, por favor, deje su mensaje para 9092. ¿Ya lo apagó? ¡Qué buen mensaje! ¿Lo apagó? ¿Qué? O sea, ¿lo apagó? ¿Sabes lo que significa eso? Ay, no. Vamos a crear un escenario donde, pues, ajá, obviamente todo está aconteciendo en tu casa. Sí. Y es la justificación por lo cual estás interviniendo. Ajá. Diciendo, sí, oye, sí, perdón que te llame, yo estoy apoyando aquí a mi hija, ajá, a tu hija. Ajá. Ya, sí, llegó el abuelito de Raúl, se llama, sí, Goyo. Porque obviamente tú decidiste, o sea, tú como la tía, tomar cartas en el asunto. Ajá. Y tú, sí, fuiste a hablar con los abuelos, ¿ok? Sí, okay. Entonces los llevaste a tu casa, por eso es que no estabas. Ya ahorita te vas enterando que Graciela habló. Entonces va a estar Don Goyo, ¿ok? Uh-huh. Don Goyo es mi abuelo, el abuelo de Raúl. Sí. Y aquí está. Abuelito, buenas noches. ¿Cómo estás, hijo? 86 años, o sea, cuatro. Primero, pues vas a estar sorprendido, abuelo, porque, pues bueno, tu nieto, 13 años, pues se embarazó a Gracielita. Y vas a enfrentar, obviamente, a don José. No sé él cómo se ponga con el abuelo, pero tú en la temática de que no puedes creer que en este caso Raúl no cabe a tu cabeza, no es posible, no es racional que este Raúl, pues obviamente hay embarazado, en este caso a Graciela. Entonces, bueno, pues ahí va a estar ya Don Goyo. Así que vamos, Graciela, enfrentando esta situación y dándole view o pie a Don Goyo. ¿Ok? ¿Lista, mija? Vale. Vámonos, marcamos. Espérate, entonces yo ¿en dónde entro? No entras tú. Hola, buenas noches, José. Habla Mariana. Ya te debe de reconocer, mira, perdón que te hables, que hay una problemática difícil. Graciela está llorando porque pidió tu apoyo y le colgaste el teléfono. Yo fui a la casa del papá de Raúl, de este
de este chavito, de este niño, como quieras decirle. Y bueno, pues traje al abuelo. El abuelo es Don Goyo, aquí está y te lo voy a comunicar para que arregles las cosas. Esa va a ser la palabra, para que arregles las cosas. Uh-huh. Ok, listo, sí. Marcamos ahora. Amigos del Panda Show, soy Angélica Vale. Espero nunca caer en sus garras. No, espero que nunca me hagan una broma, caray. A veces sí se manchan mucho, pero bueno, no importa, son muy divertidos. Un besote enorme y mucho amor. Bromas. Listo, pase un tono sacada de onda, no amable, ¿cómo estás? No, no. Ajá, sí, sí. Habla sí, Mariana, sí. José, ahí está bronca, yo fui con... Sí, 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 bueno. Bueno. Te pasas de pendeja. Te dije. Bueno. 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 ¿José? Sí. ¿Sí? Ay, hola, buenas noches, mira, habla Maricruz. ¿Quién me escucha, no? Con Mari, con su tía de Graciela. Oh, hola, ¿cómo estás? Pues no, mira, no muy bien. No muy bien, aquí con el problema de esta niña. Oh, yo pensé que me estaban soleando. No, mira. ¿Por dónde empiezo? Para empezar, pues, híjole, que no ni por dónde empezar, porque es un mega problema, José, y ahorita me voy llegando y me dice esta chamaca que te marcó y que le colgaste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque su mamá de plano ya la mandó a la goma y yo ya tuve que ir por el señor ahorita que está como tutor de este chamaco, que no sé si ya te lo presentó tu hija, que el señor ya me traje hasta el abuelito, ya fui a hablar con el abuelito de este chamaco y pues se puso un poquito, se enojó y me empezó a decir de cosas y le digo, a ver, vamos a hablar porque no se puede quedar esta niña así, es un chamaco, no piensa, pero está usted como su tutor, entonces... Pues aquí está, te lo paso para que hables con él. ¿Con quién? Con el abuelito de este niño. Es que ahorita puede estar trabajando. Bueno. Bueno, es que ahorita puede estar trabajando, pero no salgo. ¿No te puedes tomar 5 minutos? Mejor que regreso a mi mamá unos 10 minutos. Es que me estoy tratando de no salgo de trabajo. Híjoles, lo que pasa es que, mira, ahorita ese señor con trabajo divino. Es que yo estoy trabajando. Yo creo que, mira, no se vale que no te puedas tomar 5 minutos de tu tiempo para que veas los problemas de tu hija. Creo que no es justo. No, yo sé que no. El problema es que, oye, estoy trabajando en mi trabajo. Sí, pero pues unos 10 minutos pues, creo que no te quita mucho. Creo que el problema lo amerita, es grande, entonces okay, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué más? A ver, ándele, Don Goyo, le hablan. Mire, viejas atascadas, yo no tengo nada que hablar con esa persona. A ver, ¿quieren? Buenas noches. Buenas noches. Don José. Dígame, ¿con quién hablo? Mire, soy Don Goyo. Y estas pinches viejas atascadas, yo no sé qué sean de ustedes. Están envolviendo en un problema. Cállese, vieja famosa. Soy una persona de respeto, ¿eh? Me están insultando estas mugrosas viejas chirrionas. Yo soy una persona ya mayor. Soy responsable de Raúl. Abuelo, por favor, tranquilo. Es que las cosas no fueron así. No, ¿cómo que no fueron así? ¿Cómo que mi hijo va a embarazar esa chamaca babosa? Está bien chamaco mi hijo. Don José. Ajá. Entonces me dicen que usted es su padre. Yo sí quisiera arreglar esto porque mi hijo no va
a interrumpir su primero de secundaria, ¿eh? Ajá, si usted no le brindó la educación y es una persona desobligada de su familia, mire las consecuencias. Pero mi hijo no hizo nada, ¿eh? Yo aquí estoy bien amuinado. Pinche chamaca caliente, dice. Ajá. Está levantando un falso enorme, ¿eh? Y yo me voy a ir. Me voy a ir al Ministerio Público, don José. ¿Eh? Y a quien me lleve de esta familia, a mí me vale, ¿eh? Porque no es posible que un chamaco que ya usted platicó con él. No le digo, viejo mentiroso. ¿Qué, viejo? Es mentirosa tu madre, ¿eh? No, pues la de usted. A mí no me vas a engañar. Yo, cuando tú vas, yo ya vengo. Ajá. Don José, ajá, dime si está escuchando a esta vieja pelada. Ajá. Mire, mi niño tiene 13 años. Ajá. Todavía no se le caen las alitas del corazón. Ajá. Y están diciendo que él se la echó cuando mi hijo me dice otra cosa. Usted ya platicó con mi hijo. Ajá. Entonces, yo estoy muy... Me bien feo, abuelo. Me insultó y me dijo groserías. Pero fíjate nomás, este pinche viejo te dijo algo, hijo. Sí, abuelo. Pues usted también, en lugar de que ponga orden en su casa o no sé qué son estas viejas de usted, ¿por qué ofende a mi hijo? ¿Eh? ¿Crees que no tiene quien responda por él? ¿Eh? Don José. Ok. Ese señor no tiene, entonces, usted se hace, se puede, así como que dice que no tiene nadie, lo defienda. ¿Usted lo va a defender? Hable entonces, bien, ¿se puede hacer cargo de lo que hizo su hijo? Hable bien, pinche viejo. ¿Se puede hacer cargo de lo que hizo su hijo? No. Hable bien. Ok, usted se pone lo que... ¿Usted sabe, es usted mayor? Sé que es una blanca parón, pero usted, ¿por qué le dice grosería? No. ¿Eh? Entonces usted se va a hacer responsable de lo que hizo él. ¿Es responsable? ¿Usted se va a ser responsable? ¿Eh? Aquí tu hija, que no la has corregido, anda de buscona, anda de chirriona. Anda con todos los de la colonia, abuelo. Tú lo ya sabes. Lo creo, mijo. Tú siéntate, abuelo. ¿Eh? Yo lo que me dice mi Raulito, ¿eh? ¿Qué no tiene los pantalones bien puestos, viejo guango? ¿Eh? Como para que meta en cintura la chela. Te estoy hablando. No le tiemble la voz. ¿Eh? A ese señor le faltan huevos, abuelo. Sí, mijo, pues a ver qué me diga a mí. Dígame a mí lo que le dijo a mi hijo. Dígame. A ver. No, puede. Don José, a ver. ¿Eh? Porque me dio mucho gusto hablar con usted, pero no, con usted no se puede hablar también con usted. O sea, usted como su hijo son iguales. No le entiendo para nada. No tienes para nada, aprende a hablar, baboso. Ok, le estoy diciendo. Ok, si usted, como dice, usted tiene muchos pantalones, que tiene muchos huevos, usted haga ser responsable de lo que hizo su hijo. ¿Y tú? O su nieto, quien sea. Tantos tengo de que... No, a mí no me engañe, señor, mira. Ese señor es un indocumentado, amigo. No, nah. Ahí está. Ok, mira. Ok. ¿Cómo dijo su nieto que le mande fe y a qué? ¿Que los mande a todos? Yo vine a solucionar. Yo tengo como el que más, ¿eh? Y así ¿quiere que los mantenga a todos? Yo sí, entonces. No, pero tú sí pudiste coger, ¿no? ¿Qué? Pero sí pudiste coger, ¿no? ¿Coger? ¿Qué es coger? ¿Sí, no? ¿Mande? ¿Qué es coger? No, pues dijiste que ya está embarazada o no sé quién. Ah. Y ya... Ah, acá en la colonia le decimos echar pata. Sí, eché pata, pero... Pero la verdad es que su hija quiso. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy muy chico y me dice... ¿Por qué? Por la misa. Entonces yo no quería, entonces ella empezó a tocarme y luego a besarme. Y me dijo, no importa, nada más la puntita. Y le dije, bueno, y
pues yo me... pues me puse bien loco. Y pues la patita para acá y la patita para allá. Y zas. Ok, ¿no puedes ir a buscar trabajo? Pero voy a la escuela y después en las tardes juego fútbol. Ahorita vengo de jugar fútbol. No. ¿Hablo con alguien que yo puedo platicar con algo de tu familia? Pues con mi abuelito. Pero... ¿Me puedes dar el número? Pero mi abuelito está muy grande y si le da un ataque al corazón, ¿qué va a pasar? No, ¿tiene pues, lo vas a cuidar? Tiene 86 años. ¿O sí? Uh-huh. Oiga, señor. Órale. ¿Y allá donde vive tiene dónde conectar Xbox? ¿Dónde? ¿Dónde vive tiene dónde conectar Xbox? Sí. Es que a mí me gusta jugar mucho Xbox. Órale, no está bien. Uh-huh. ¿Dónde juegas a los canicas? ¿No tienes que jugar a los muñecos? No, a los carritos. ¿Los carritos? Sí. Espérame, tuve que cortarle. Se nos acabó el tiempo. Tu papá está bien tarimapendecoro, pero bien engachado. Voy a la pausa, escúchale, regresamos a la primera cadena. Regreso con Graciela. Graciela, ¿te ha marcado tu papá o no? No. Bueno, voy a hacer rápido el resumen de la broma. Graciela le está marcando a su papá, que se llama José. Él vive en los Estados Unidos. Desde hace muchos años, pues el papá emigró a este sueño americano. Ella vive con su mamá. Oye, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención cuando le dice a tu papá: papá, es que te mando mensajes y no me contestas. ¿No te atiende? No, es que luego así le mando WhatsApp y le pongo: hola papi, ¿cómo estás? Y me pone: bien, ¿y tú? Le pongo: bien. Y sabes qué, bueno, hija. Y ya, así me deja. ¿Y eso es todo? Ajá, y luego así como que le quiero contar mis cosas y me dice: ah, sí, está bien. Y así como que... No, pues sí tiene la broma ganada. La broma consiste en que, bueno, le está diciendo Graciela que está embarazada. Y aquí el meollo del asunto es que está embarazada de un chiquito de 13 años. Todo teto, todo baboso, no sabe qué onda con la vida. Y bueno, principalmente le interesa jugar su Xbox y jugar fútbol. Oye, pues vamos a ver qué tal crece. Ahorita entras tú. Oye, espantita. Así ofende. Bueno, ahorita le voy a decir que nos mande para que nos mante, bueno, para que nos mantengamos nosotros dos. Y así tú oféndeme para que se enojen. ¿Quieres que te ofenda? Ay, pero no, tú manchado, ¿eh? Ok, ¿y si metemos a mi abuelito? Ándale. Y ese que se porte más. Vamos a ver cómo va creciendo. Ok, listo, vale. Señores, vamos, la broma. La complementamos, señores, buenas noches. Las bromas están en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Está diciendo, ¿por qué le colgaste a Raúl? Uh-huh. Digo que sabemos que es mentira, porque tuve que cortar para ir al corte, ¿no? Y vete eso a lo que le está reclamando. No te atiende. No. Raúl, ¿por qué le colgaste a mi papá? Yo no te sé. Tu papá me colgó, ¿no? Ay, ya, papá. Es que Raúl te colgó. Más que le estaba diciendo que jueguen los carritos y esos juegos. Pero es que está bien hermoso, papá. Y dice que no tiene ositos de peluche, muñequitos. Es que tu papá está bien pendejo, amor. Ya, amor. Si le estoy diciendo en buena onda. Oye, no, se trata de que nos vamos para allá y cruzo. Ah, es que dice que para cruzar una calle, él no paga. Que dile que no sea mormón. Ay, pa, es que todavía es un niño. Ay, si le hubieras ¿un niño?
Pregúntale a tu papá si hay cachos de fútbol allá. Ay, sí, mi amor, yo creo que sí tiene tus suegros. Papi. ¿Por qué? Ya, pues yo le dije, ponle a trabajar, dile que trabaja, pues oye, es que soy responsable. Ahora que ay, pero ¿cómo ya? Lo voy a poner a trabajar si todavía es un niño, papá? Oh, entonces, ¿por qué no nos deposita? Ok, entonces, ¿por qué no te pones a trabajar tú también? Ay, ¿cómo? Estoy embarazada, papá. ¿Cómo? Oiga, Ruco, mándenos dinero. Necesitamos dinero. Ah, tú vete a la verga, güey. Ay, papá, no me digas así. Ok, pero ¿en dónde es donde trabajar tu hija? Lo siento mucho. Ay, ¿cómo? ¿Cómo, papá? Si estoy embarazada. Sí, mándale una foto. Yo creo que estoy bien cansada porque no puedes trabajar. Ay, yo sé que cuando uno no se puede, cuando uno ya tengas 8, 9, no sé si. Pero no, porque es alto riesgo. No, hija. Yo te quiero mucho, hija, que consejen todo, pues nada más eso. Tuviste tu valor para hacerlo, ahora mira, ¿dónde trabajas, hija? Porque tú sepas lo que sepas arreglar, lo que sepas las cosas. Apúyame nada más en esto. ¿Qué quieres hacer? Dile a tu papá que me debería de agradecer porque estás bien feita, la verdad. Ya, no. Así guapita, guapita, no. Está más bonita, blanca. Sí. Te lo he dicho. Ya. ¿Me entiendes, papá? ¿Qué clase de novia tienes? ¿Qué clase de novia tienes? Ay, pero es que está bien guapo, papá. Pregúntale cuántos juegos... Pero lo siento, entonces ponle a trabajar, hija, y manténlo. Ay, ¿cómo, papá? Y luego que la universidad, ni modo que la deje. Es una fiesta, están drogados ustedes. Cuando estés bien, ahí luego me hablas, hija. Ah, o sea, ¿ya ni en esto, papá? Hijo de... Uy, uy, no. Eso sí dolió. ¿Qué? Bueno, el apoyo de tu jefe. Oye, pero qué increíble que un chavito supuestamente de 13 años, que es lo que le dije, que pues, se porta medio ñoño. Digo, primero de secundaria, así son todos, ¿no? Teto, alevoso. Pues no sé, pues medio flojo de cerebro. O sea, con esa actitud, ¿cómo puede ser que haya desesperado a tu papá? Y no haya podido enfrentar ni controlar una situación de estas con un chavito de 13 años. De verdad me quedé todo tarimapende. ¿Le dijiste que estás en casa de tu tía María? Mari, ¿qué pasó? Oye, ¿y está tu tía ahí? ¿Está Marina, tu tía ahí? Por favor. Sí, está Marina. Aquí. Okay, Mariana. Vamos, ok, vamos a crecer la broma. A ver, Mariana, ¿me podrías ayudar? Mariana, buenas noches. Marianita. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la...? ¿Cómo, Mariana, dijiste que te llamas? Ese es mi nombre artístico. Pero el nombre es Maricruz. ¿Y qué tiene que ver Mariana con Maricruz? Ay, no sé si me gusta, pero a ver, síguele. ¿No te gusta Maricruz y te pusiste Mariana? Sí, exacto. ¿Y del 1 al 5 cuánto te pondrías? ¿De qué? ¿De buenota? No, pues no hay número, Panda, no hay a número. A ver, del 1 al 5 ¿cuánto te pondrías? Yo me pongo un 20. A ver, déjame verte. Pues ya, yo, la verdad, sí. Del 1 al 5, yo del 1 al 5 te pondría en 4. Ya, no. Es el que hoy en día está en mi cama, está celoso. Oye, ¿cómo te llevas con este José, con el papá de Graciela? Pues no tenemos mucho trato, pero pues normal, bien. No, ya, ¿nos ayudas a la broma? Sí. Oye, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión de la reacción del papá de Graciela con una situación de estas de un supuesto embarazo? Pues se está abriendo, ¿no?
Pero independientemente que se esté abriendo sus contestaciones, su forma de agarrar la problemática, ¿cómo lo sientes? No, pues tiene mucho que no. Ay, no es cierto. Bueno, vamos a crear una escena.